Muy bien, estamos ya con la primera parte de la jardinera, biofiltro, que ya está hecho el pozo y vamos a hacer ahí la entrada. Sí, esto por supuesto ya tiene toda la dimensión y casi la profundidad y la pendiente que tiene que tener. Entonces, básicamente el biofiltro o filtro biológico se refiere a un gran lecho de piedras de diferente granulometría que actúa en principio limpiando el agua de las partículas, metales pesados y también retiene bacterias, etc. En este diseño que vemos en pantalla, realizado por el arquitecto Marco Aresta, el principio se basa en este caso en un lecho aproximadamente de 5 metros de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, que es lo que seguimos nosotros. En este caso vemos varias capas de piedras dispuestas a 45 grados y en nuestro caso usamos tres capas. Una, que es la más gruesa, digamos usando piedras de 10 a 15 centímetros de diámetro. Otra mediana, de más o menos 5 a 6 centímetros de diámetro, las piedras. Y después la más chica, que serían piedras de obra. ¿Sí? De 6,12, 6,20, de 1 a 2 centímetros de diámetro cada una. Y usamos tres capas a diferencia de lo que vemos en el gráfico. Así. Entonces las grandes, medianas, chiquitas. Después de vuelta, grande, mediana, chiquita, grande, mediana, chiquita. Y así sucesivamente. Bueno, y sobre este lecho tendremos que colocar las plantas palustres, como papiro, equisetum, achiras, iris, que son las que van a absorber la materia orgánica. Se sabe además que hace muchos años el INTA está estudiando cómo algunas especies podrían llegar a absorber metales pesados también. Respecto a la pendiente, la hicimos a 5 grados y vamos a poner una capa de 1 o 2 centímetros de arena para ayudar a que no perfore el polietileno que va a ir acá. Vas a observar, el caño quedó más abajo en relación al suelo, hay como unos 40 centímetros acá, un poquito más, porque obviamente la casa está más lejos, ¿sí? Entonces, va a quedar parte de la piedra arriba. La idea es, con una salida de canilla que tenemos allá, hacer que entre a la jardinera, ¿sí? Previo a pasar por una desengrasadora, como para que también riegue esa parte de la piedra que va a quedar arriba de la jardinera efectiva, ¿no? Para que no se quede seco y las plantas no puedan crecer. ¿Me explico? Entonces, de manera que haya siempre un poco de riego arriba, ¿no? De ahí vamos a tener una salida que está a 25 centímetros del nivel, ¿no? Muy bien, entonces procedemos al pisoteo de la arena para que esté bien, en buenas condiciones, para que el polietileno no se vaya pinchando. Bien, una vez ya cubierto con la capita de arena, llegó el momento de poner el polietileno. Teníamos uno de 200 micrones, grande, que lo doblamos en dos. Y como nos faltaba un pedacito, bueno, hicimos el trabajito de con la pistola de calor, doblarlo en cuatro y tener el pedazo que faltaba. Y bueno, como ven, finalmente pudimos colocarlo, ¿sí? Sujeto con piedras a los costados. Bien, entonces en la entrada, las piedras grandes, se usa a veces piedra bocha o cualquier otra piedra. En nuestro caso, justo en la casa de piedras tenían en oferta las piedras de voladura, que son caras, pero por suerte conseguimos algunos bolsones con esta piedra, que como verán, tienen la red para que no se pasen las piedras de grano más chicas, ¿no? Ahí improvisando una regla a 45 grados más o menos. Fueron las otras piedras, las que son de tamaño mediano. Thank you.
Entonces se va a una cámara de inspección, ¿sí? De ahí, te decía, sigue todo por acá. ¿Sí? Y ahí sigue. Hasta el biodigestor. Este es el biodigestor, que es un gran, digamos, habitáculo donde adentro están las aguas. Van decantando, los lodos van a una cámara de lodos y lo demás se filtra. Mejor dicho, las bacterias anaerobias degradan y filtran el agua. Entonces sale el agua tratada acá. De acá, una otra camarita que yo le puse acá. Y de ahí va al biofiltro, que se llena de piedras de distinto grano, ¿no? Más grandes, más chicas. Hay que llenarlo todo. Y de allá, al final, va a salir con una T para riego de frutales. Va queriendo. Muy bien, con las piedritas de ahí. Y seguimos. Chan, 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 chan. Muy bien, ya estamos entonces en otra fase. Ahí vamos a ver. Me toca a las piedras medianas. Luego en este espacio, piedras chiquititas. Y vamos, por supuesto, a seguir llenando. Bueno, algo importante que no se hizo fue darle ángulo a los laterales. Tal es así que vino una lluvia prolongada y se desmoronó parte del lecho. Lo cual hubo que reparar y eso demoró un poco la cosa, agrandó la zanja, teniendo que utilizar luego más piedras. Así que recordar, importante, darle aunque sea un ángulo a los muros o bien no dejar pasar mucho tiempo sin llenar con piedras el filtro. Bueno, acá vamos. Entonces, salida. Y piedras grandes. Ahí está la red. Medianas. Piedra chica. Piedra grande, medianita, chiquitas y grandes de nuevo. Acá ya estamos en los 50, 60, 70 centímetros. La T y la salida que va a ir por allá, ¿no? Está Fénix. Entonces, más o menos ahí ya está en la parte funcional. Falta poner más todavía y llenar el resto. Bien, ante la escasez de piedras decidí utilizar este sistema para limpiar las piedras que iba encontrando, que nos sobraban y que necesitábamos porque no teníamos más piedras limpias, así que había que aprovechar todas las piedras que podamos tener en el terreno y limpiándolas para evitar lo más posible a futuro posible acumulación de grava, de tierra. Así no se tapa a futuro el biofiltro, sobre todo en la parte más fina, ¿no? En la parte donde hay menos granulometría de piedra. Avances del biofiltro. Bueno, y el tramo final lo cubrimos con todas las piedras que teníamos a mano. Y bueno, para darle el toque estético final a la superficie, le pusimos las piedras redondas de río, que quedan muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias por disfrutar este video. Queda todavía compartir las actrices principales de todo esto, que van a ser las plantas palustres, en un próximo video. Muchas gracias.